No, definitivamente no. Es verdad que la ciudad fue el último grupo en el que yo participé y de eso ya hace bastantes años. Pero cuando la vida te da la oportunidad de hacer música, en el caso de tocar la guitarra, de estar en un escenario, de esa sensación que es una experiencia más espiritual, cuando estás tocando, nunca puedes decir esto ya se acabó. Siempre, siempre tendrá la nostalgia de la música, el deseo de volver a experimentar esa emoción. Yo no sé lo que el futuro me depare. Yo quiero pensar que el pastel aún está inconcluso y que mientras mis dedos aún se puedan mover, siempre consideraré la posibilidad de volver a subirme a un escenario. Uno nunca sabe, tal vez lo mejor está aún por venir. Y brindo por eso. La participación de la mujer en la escena musical de Ciudad Juárez es muy importante, y lo fue más en nuestro caso, debido a que ellas lideraban el grupo en el escenario, característica de cada uno de los grupos en que participé. Las excelentes voces de Laura Romero, Laura González, Rosalba Martínez, Vicky, Linda, Luza y algunas más, puedo afirmar hicieron de Silencio, Metamorfosis y La Ciudad que la figura femenina fuera, junto con la letra de sus canciones, el atractivo principal para nuestro seguidor. Estamos por allá los años 70 y de allá nos venimos 80, 90 y hasta nuestras épocas. Ha habido una gran metamorfosis dentro de la música, pero yo recuerdo tanto el grupo Estival, el grupo Libertad América, el grupo Romerías, inclusive también un grupo de poesía coral, León Felipe, cómo no, y sin dejar a un lado el grupo Silencio, por supuesto. Si supieras
Bueno, el grupo La Ciudad pertenece a un a una etapa en Juárez, de la música de Ciudad Juárez, que en donde hubo una búsqueda por hacer algo diferente, por acercarse a los compositores latinoamericanos, digamos a los grandes letristas, a los grandes compositores de canciones de Latinoamérica, como Fito Páez, como Chico Buarque, como Silvio Rodríguez. Y este grupo y otros hicieron durante algún momento de la historia de la música de Juárez, pues una especie de homenaje a esta música latinoamericana que ha sido muy importante fue muy importante a finales del siglo XX. La Ciudad responde a esa idea, a esa temática, y creo que es quizá una de sus grandes fortalezas, no haberse reunido para hacer un grupo de música nada más y tocar covers o música de la que todo el mundo escucha por el radio y cosas así. En cambio, tocar una música que no estaba disponible, por lo menos en ese momento no estaba disponible tan fácilmente para las personas. Yo creo que ese es uno de los grandes valores de este grupo. Y el otro también quizás sea el poderse acercar a el hacer esto más bien con una instrumentación moderna, digamos. No hacerlo a la manera tradicional que algunos grupos lo hacían, y que no está mal que lo hicieran, de la manera acústica, sino hacerlo utilizando los instrumentos modernos del jazz, del rock. Y yo creo que eso también es un valor. No hubo muchos grupos así, pero pues los pocos que hubo creo que hicieron un buen trabajo, como es el caso de este grupo, La Ciudad. Aquiles y el Tata, dos maestros, podría decir que en su forma de vida antagónicos, y que lo único que compartían era su amor por un instrumento y mucha, mucha calidad en su música. Va mi recuerdo de admiración y esta canción para ellos, que ya son parte importante en la historia de la música y cultura de esta ciudad. Te ama todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Se dura la subida al caminar.
Y hablando precisamente de grandes músicos, el señor Aquiles Valdés, que es una maravilla, de verdad, y digo lo es, porque vive nuestro corazón, vive nuestro mundo, desgraciadamente, pues de una manera que no es lo más normal, se fue, no está con nosotros, pero tuve la fortuna de cantar con él y de escucharlo muchísimas veces, ejecutando, su guitarra de una manera extraordinaria, y aparte, pues compañeros también de una estación de radio. Entonces fue convivir con él, fue platicarle, fue preguntarle y tratar de exprimirle todas sus experiencias, y cuando él contaba, de verdad que sus ojos brillaban, su rostro cambiaba, y era una manera de transformarse en el escenario. Era vivir, de verdad, que él vivió la música y la vivió en plenitud. Ay, hay tantos recuerdos, tantas personas que fueron entrañables amigos, como mi querido Tar Chava Muñoz, el maestro Aquiles Valdés, con quien también tuve la oportunidad de hacer música con él, Ángel Trova. Tantos personajes, tanta gente valiosa en el ámbito musical, en el arte de esta importante frontera, Ciudad Juárez. Y yo me siento muy agradecido con la vida de haber tenido la oportunidad de haber hecho música en el escenario con estos grandes de la música fronteriza. Hicimos siempre alguna aportación, pequeña aportación musical. Y bueno, Es muy gratificante ver, ser testigo y ser parte de este pequeño y muy merecido homenaje de personas que han dejado huella y han hecho algo por esta ciudad como lo fueron ellos. Y bueno, también es muy gratificante poder trabajar en estos proyectos al lado de gente como Juan Castillo, como Alfredo Radovich, como gente que sigue vigente haciendo música en sus caminos. Que canta el filo de la madrugada.
hierve como el rey.